para bendecirte, para glorificarte, para darte gracias, pero también para pedirte de manera especial, como todas las tardes, por esta pandemia que sufrimos. También pedir fortaleza y ánimo y esperanza por aquellas personas que luchan a diario con este virus, con esta pandemia. Señor Jesús, me tienes aquí ante tu altar, nos tienes ante tu altar para darte gracias por el don de la vida, por el don de la salud, por el don de compartir con hermanos. Señor Jesús, te pedimos por aquellas personas que no tienen esa capacidad de compartir a lo mejor porque están solos, porque están enfermos, a lo mejor porque luchan con esta pandemia, con este coronavirus que es contagioso. Es triste porque sufren solo, es triste porque solamente el médico puede verlo. Señor Jesús, cómo nos cuesta sufrir, cómo nos cuesta ver sufrir a un familiar nuestro. Por eso me tienes ante tu altar para pedir de manera especial por este virus, para que seas tú, Señor, quien tomes el control de esta enfermedad. También pedimos por las familias que sufren a causa de este mal. Señor Jesús, muchas familias sin trabajo, muchas familias que no celebrarán esta Navidad como siempre, por motivos económicos, también por motivos de familia, porque son muchas las familias que han pasado por dificultades. Por eso, Señor Jesús, te tenemos aquí para pedirte por tantas necesidades. Te tenemos aquí para pedirte por tantos problemas. Y queremos que el niño Dios que pronto va a nacer nos llene nuestro corazón, nos llene nuestra alegría de tu consuelo, nos llene nuestro país, por lo menos, de esa paz, de esa tranquilidad que tú traíste al mundo y de la cual hoy meditamos en tu palabra. Tú nos has enviado un mensajero para anunciar a ese hombre hecho carne, esa divinidad, para enseñarnos a nosotros esa fortaleza. Por eso, Señor Jesús, queremos en esta hora pedir al Espíritu Santo que nos ilumine la mente, el corazón, para que podamos pedirte lo que conviene a nuestra vida, para también saberte adorarte, para saber glorificarte, y también pedir para que envíe tu Santo Espíritu a aquellas personas que se unen a través de nosotros, a través de la radio, a través de las redes sociales. Por eso, Señor Jesús, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias. Sea por siempre bendito y alabado mi Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado mi Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado mi Jesús sacramentado. Thank you.
Jesús, te damos gracias por tenernos presente, por enviar a tu Santo Espíritu a nosotros, por iluminar nuestra mente, nuestro corazón, por enviar a tu Santo Espíritu a aquellas personas que lo necesitan. Y solamente hay que pedirlo, solamente hay que buscarlo, solamente hay que pedir a Dios que llene nuestro corazón de tu presencia, de tu amor. Llénanos a nosotros que te buscamos de tu infinito amor, Señor. Fue la experiencia y el motivo que llenó al pueblo de Israel. Fue el Espíritu de Dios que inspiró a los profetas, a los patriarcas, a los grandes personajes bíblicos. Señor Jesús, un pueblo que caminó presente, siempre con Dios, con el Espíritu de Dios. Por eso hoy vemos en las lecturas, y en especial el profeta Malaquías, que nos enseña y habla desde el Espíritu de Dios de cómo va a venir un mensajero, y no un mensajero cualquiera, sino un hombre que va a preparar el camino, un hombre que va a enseñar cómo recibir al Dios hecho hombre, al Dios hecho humano, al Dios que nos regalará ese Espíritu y que hoy permanece con nosotros. Señor Jesús, nos dice el profeta Malaquías: he aquí que yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario del Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos prepararnos, por motivar nuestra vida, nuestra vocación, al esperar al Hijo de Dios en esta Navidad. Señor Jesús, te damos gracias porque así te ha parecido bien preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente para escuchar la voz, para recibir a Dios en el corazón. Señor Jesús, te pedimos por muchas personas que no conocen a Dios, por personas, pueblos, naciones que aún no han recibido ese mensaje. Te pedimos que en esta Navidad se haga presente la palabra de Dios, se haga presente ese mensaje, para que prepare el camino. Señor Jesús, todo ser humano necesita prepararse, necesita creer en algo, necesita experimentar tu presencia. Por eso, ayúdanos a preparar a nosotros también ese camino para recibir a Dios, para recibir su amor, para recibir ese mensaje de la buena noticia, ese mensaje que nos habla de la alianza, una alianza en la cual tú siempre nos defenderás, una alianza en la cual tú siempre nos protegerás, una alianza en la cual tú siempre nos ayudarás en los problemas, en las dificultades. Tú nunca te olvidarás de ese pueblo. Por eso, Señor Jesús, te agradecemos porque has pactado esa alianza con nosotros. A veces te olvidamos, a veces no confiamos en ti, pero tú nunca te olvidas de nosotros. Tú nunca nos abandonas. Por eso, Señor Jesús, gracias por acordarte de nosotros, por fijarte en esta generación humana. Te damos gracias porque nos has enseñado a valorar esta alianza, que a lo mejor nosotros no la conocemos, a lo mejor nosotros no la entendemos, pero es una alianza en la cual, aunque no creamos en ti, tú siempre permanecerás con nosotros, tú siempre nos ayudarás a superar todos los problemas. Y dice el profeta: miren que ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos, ya va entrando Dios,
ya va entrando la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, pero a veces no nos fijamos, a veces no somos conscientes de cómo Dios actúa en nuestra vida. Por eso, Señor Jesús, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias. Thank you.
fue la experiencia que tuvo el pueblo de Israel al saber que debía venir el Hijo de Dios a hacerse presente en nosotros, en la humanidad. Por eso sigue diciendo el profeta Malaquías: ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Con la plata y el oro refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, la ofrenda del Señor. Señor Jesús, cuando te hiciste presente en la humanidad, nadie pudo soportar tu presencia. Los que estuvieron como testigos, José, María, estaban admirados de tu presencia, de el Hijo de Dios hecho carne, maravillados. Así también lo estuvieron los pastores, los reyes magos. Señor Jesús, nadie que reconoció tu grandeza quedó en pie. Todos se postraron ante ti, se arrodillaron para adorarte, para glorificarte, para dar gracias porque te hiciste hombre, quisiste compartir con nosotros esa divinidad. Por eso, Señor Jesús, también ayúdanos a hacernos conscientes del por qué viniste al mundo, para fundirnos, para cambiar de rumbo, para ser mejores, para ser más valiosos, para que sepamos amar como tú nos amas a nosotros. Por eso, Señor Jesús, la mejor ofrenda que podemos ofrecer es nuestra capacidad de cambio, de conversión, nuestra capacidad de ser mejores. Y en esta Navidad, ayúdanos, Señor, a ser mejores, a refinar nuestro corazón, a cambiar de actitud, a no mirar el mundo como si no existiera Dios, como si no existiera un Dios que nos salva, un Dios que nos da esperanza, un Dios que nunca se acuerda de nosotros. Al contrario, ayúdanos a cambiar nuestro corazón y a confiar en ti. El pueblo de Israel lo esperó, el pueblo de Israel lo anunciaba. Hoy también nosotros seguimos esperando su segunda venida, con gloria, con majestad, y tampoco quedaremos en pie al ver tu gloria, tu manifestación, al ver todo glorioso. Señor Jesús, ayúdanos a preparar nuestro corazón, nuestra mente, ayúdanos a preparar a nuestra familia para que seamos esa ofrenda agradable a Dios, esa ofrenda que sube al cielo, esa ofrenda de amor, de esperanza, de un futuro mejor. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Thank you.
Grande para
aquellas personas también que necesitan de Dios. Sabemos que al finalizar este año son muchas personas que necesitan de tu amor, de tu presencia. Por eso, Señor Jesús, que esta Navidad sea un día grande para ellos, para nosotros, y en especial para los que están enfermos por esta pandemia. Señor Jesús, dale una oportunidad de vida, dale una oportunidad de salud, para que te glorifiquen, para que reconozcan también este día grande. Cada vez que el ser humano recibe un milagro, lo celebra como algo grande, como algo victorioso. Por eso Jesús sigue diciendo al profeta Malaquías: Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Señor Jesús, te has valido de muchos modos, de muchas maneras, para que busquemos la paz, busquemos la tranquilidad, busquemos el amor. Por eso nos has enviado al Hijo de Dios, para que nos reconciliemos, para que no haya enemistad ni entre los padres, ni los hijos, ni en la familia. Es la única manera de cómo podemos aprender de Jesús, de cómo Jesús amó a su padre, de cómo María y José amaron a Jesús. Hoy la humanidad no quiere la vida, hoy la humanidad aprueba leyes para acabar con los ancianos, para acabar con los niños. Señor Jesús, ayúdanos a no odiar a la humanidad. Ayúdanos a amar a la humanidad. Ayúdanos a no pelearnos con nosotros mismos. Ayúdanos a no aumentar esa cólera que a lo mejor tú sientes por la humanidad. Y debe ser triste, debe ser doloroso ver a la humanidad acabándose mutuamente. Por eso, Jesús, que esta Navidad también sepamos y debemos tener consciente de buscar la vida, de buscar el bienestar, de buscar la salud. Ayúdanos a tomar conciencia de defender la vida. Si yo sé que estoy contagiado por este virus, ayúdame a proteger esta familia, ayúdame a proteger a la sociedad. Señor Jesús, que las fiestas, la alegría, no solamente sea de recibir las felicidades de los demás, sino que sea una fiesta de recibirte a ti, pero de recibirte a ti de todo corazón. Y una de las maneras de recibirte a ti es cuidando a mi familia, cuidándome a mí, cuidando mi vida, cuidando mi salud. Así yo sé que Dios, que yo puedo recibir el amor de Dios. Por eso, Señor Jesús, queremos pedir también por las vocaciones sacerdotales, para que, así como este profeta que ha anunciado la venida del Hijo de Dios, también haya jóvenes que anuncien tu amor, haya jóvenes que anuncien tu llegada, que anuncien tu reino. Por eso decimos: Señor Jesús, tú eres el verdadero y único Salvador de los hombres, pero tú has querido encomendar a tu Iglesia la distribución de esta salvación. Para ello llamaste, consagraste y enviaste a los apóstoles, nos has enseñado que debemos pedir a la gloria cosecha, que mande más sobre ellos. Bendice pues a los que has llamado y consagrado al servicio de tu pueblo, y danos también más vocaciones sacerdotales y religiosas, para que tu obra se realice en el mundo, para bien nuestro y gloria eterno, Padre. Amén. Cantemos el canto de Cantu Nero, Sacramento. Nos llevará.
Salus honor virtus quo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oh Jesús, Pastor Eterno de las Almas, danos muchos buenos y santos sacerdotes. Oh Jesús, Pastor Eterno de las Almas, danos muchos buenos y santos sacerdotes. Oh Jesús, Pastor Eterno de las Almas, danos muchos buenos y santos sacerdotes. Señor, danos familias. Señor, danos familias. Señor, danos muchas familias. Señor, danos muchas familias. Señor, danos muchas y santas familias. Señor, danos muchas y santas familias.